This message, "God Has a Provided Lamb," by Brother William Marion Branham, was delivered Saturday evening, June twentieth, nineteen sixty-four, at the Municipal Auditorium in Topeka, Kansas, U.S.A. El mensaje, Dios tiene provisto un cordero, fue predicado originalmente en inglés por el hermano William Marion Branham. Un día sábado en la tarde 20 de junio de 1964 en el auditorio municipal de Topeka, Kansas, Estados Unidos de Norteamérica. Let's read out of the, of the book of Saint Mark. I believe I would have chosen to read a little while and talk about and the 46th verse of the, of the 10th chapter. Let us stand in of the word while we read. Leamos del del libro de San Marcos, creo que escogido, del cual leer por un momento y hablar. Y el versículo 46 del, del capítulo 10. Pongámonos de pie en respeto por la palabra mientras leemos. The Word is God. We all know that. So, you stand, pledge allegiance, which you should do. You stand to salute the flag when it goes by. Why not the Word of God when it's being read? La palabra es Dios, todos lo sabemos. Así que usted se pone de pie, jura lealtad como debe hacerlo. Usted se pone de pie, y rinde homenaje a la bandera cuando pasa. ¿Por qué no con la palabra de Dios cuando está siendo leída? And it, they came to Jericho, and as they went out of Jericho with his disciples and a great multitude of people, blind Bartimaeus, the son of Timothy sat by the highway side begging. Entonces vinieron a Jericó, y al salir ellos de Jericó con sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. And when he heard that it was Jesus of Nazareth, he began to cry out and say, Jesus, thou son of David, have mercy on me. Y oyendo que era jesús nazareno comenzó a dar voces y a decir jesús hijo de david ten misericordia de mí y muchos le reprendían para que callase pero él clamaba mucho más hijo de david ten misericordia de mí Jesus stood still and commanded him to be called. And they called the blind man, saying unto him, Be of good comfort, rise, he calleth thee. And he casting away his garment rose and came to Jesus. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole, Ten confianza, levántate, te llama. And Jesus answered and said unto him, What will thou that I should do to thee? The blind man said unto him, Lord, that I may receive my sight. Jesus said unto him, Go thy way, thy faith has made thee whole. And immediately he received his sight and followed Jesus in the way. Respondiendo Jesús le dijo, ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Let us pray. Great Holy Spirit quicken this word to us tonight in this little drama and may we see this scene lived over. And by doing so, take faith that God still lives and he's the same yesterday, today and forever. We ask that in Jesus' name, his beloved Son, our Savior. Amen. Be seated. Oremos, Gran Espíritu Santo, vivifícanos esta palabra en esta noche, en este pequeño drama, y que veamos esta escena cobrar vida nuevamente. Y al hacerlo recibamos fe de que Dios aún vive y que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo pedimos en el nombre de Jesús, su amado Hijo, nuestro Salvador. Amén. Pueden tomar asiento. A subject tonight is God has a provided lamb. Nuestro tema esta noche es, Dios tiene un cordero provisto. And now... This morning we had such a great time as we seen Jesus enter Jericho. And we found out that there's a little fellow there by the name of Zacchaeus. He, he climbed up in a sycamore tree and camouflaged himself because he didn't believe Jesus was a prophet. Y ahora esta mañana la pasamos de maravilla. Viendo a Jesús cuando entró a Jericó Y vimos que había un individuo bajito allí llamado Zaqueo.

Le pedimos a Él esta mañana que nos acompañara y queríamos ir con Él y sencillamente continuemos con Él por Jericó. Now tonight our scene opens um, at the same place at Jericho again and Jesus is in the house of Zacchaeus now having his his meal and um, it's a cold October day and it's still quite early in the morning yet. Ahora en esta noche nuestra escena comienza en el mismo lugar de nuevo en Jericó y ahora Jesús está en la casa de saqueo comiendo su, su cena y es un día frío de octubre y aún es temprano en la mañana y el viento baja de la, la montaña.

Uh, the street sets full of beggars. india and all oh, africa and many places, they still have the beggars. lame, halt, blind, withered, and sometimes uh, the people who can't make a living for themselves, they just beg and sit there sometimes and starve. Yo, aún lo hacen en esos países. las calles están llenas de mendigos. la india y áfrica oh, y muchos lugares. Aún tienen a los mendigos, cojos, mancos, ciegos, paralíticos, y a veces las personas no se pueden ganar el sustento, ellos mismos solo mendigan, y a veces se sientan allí y mueren de hambre. En in India, I went down through the streets with some money that had been given me by these people, and I changed it from dollars to rupees, and trying to, to pass it out while they had to get a militia to get me out of the street, they're stampeding me.

había mujercitas pobres tendidas allí, muriendo de hambre. Y un bebé pequeño y pasó tanta hambre que era solo piel sobre los huesos. Y se le podía ver las uniones del cráneo. So one, about... oh, y me pasaban el bebé, queriendo que uno se lo llevara para que no muriera. Si uno recibe este, entonces, ¿qué pasa con ese? ¿Y este? ¿Qué pasa con... Oh, vaya, es... You, you... If you'd see what we rake up in a garbage can here would feed them people almost you just don't realize how well off this country is when you see the rest of the world starving Uno uno si ustedes vieran que lo que nosotros recogemos del bote de la basura aquí casi que alimentaría a esa gente ustedes no saben lo rico que es este país hasta que ven al resto del mundo muriéndose de hambre and it's full of beggars and this day is our scene opens There was. Uh, we find that all these beggars come down usually in Jericho at the north gate, which come down from Jerusalem. Y Está lleno de mendigos, y en este día donde comienza nuestra escena había un. Vemos que todos estos mendigos bajaban normalmente a Jericó a la puerta norte, que bajaban de Jerusalén. Jericho wasn't too rich a city, but uh, Jerusalem, the great. Self style, famous place of the temple, and, and uh, the rich uh, all moved to Jerusalem, and it was a great, glamorous city. Jericho no era una ciudad muy rica, pero Jerusalem, ese gran lugar con su estilo propio, un lugar famoso por el templo, y, y los ricos todos se mudaban a Jerusalem, pues era una gran ciudad glamorosa. And the people who came from there were rather wealthy. And the merchants and so forth, when they would come in, in the daytime, these beggars had their stalls. It's an unwritten law. They know just where each one would lay for his, uh, begging for his bread, his alms. Y la gente que venía de allí era adinerada. Y los mercaderes y demás cuando entraban en el día, estos mendigos tenían sus puestos. Es una ley no escrita. Ellos sabían exactamente donde cada uno se acostaría para su, mendigar su pan, sus limosnas. And they had to get there early when the merchants came in because maybe the man only helped one beggar a day had a coin and put in his pocket before he left and of course that time Rome was ruling uh, Palestine and the currency was Roman denarii. Y ellos tenían que llegar allí temprano para cuando entraban los mercaderes porque tal vez el hombre solo ayudaba a un mendigo por día tenía una moneda que él metía en el bolsillo antes de salir

Por tanto, el que lo encontraba primero, desde luego, recibía la moneda. Así que ellos tenían sus lugares afuera de las puertas antes de que la gente aún entrara a la ciudad, los turistas y demás. Y ellos se acostaban especialmente en esa puerta del norte, recibiendo a los turistas que venían bajando de allá. And um, as we see this morning that we're talking about the sun beginning to rise up now about nine o'clock, there was one blind beggar that arrived kindly late. He had had a bad night. He was blind. He had been blind since he was a little boy. Y viendo esta mañana de la que hablamos, el sol ahora comenzaba a salir como a las nueve. había un mendigo ciego que llegó un poco tarde. había pasado una mala noche. él estaba ciego. estaba ciego desde que era un niño. and he uh, had arrived late. He, didn't, he overslept that morning because all night long he had been dreaming that he could see again. and he had tossed in his bed and. Y él había llegado tarde. Él no durmió demasiado esa mañana, pues toda la noche había soñado que podía ver otra vez. Y había dado vueltas en su cama. Y, y podía ver. Él pensó que podía ver. Y despertó con esta decepción. De que no podía ver. En realidad, solo había sido un sueño he had made his way down to his place, and when he got there and now this is a drama now to get to my point. there was no one there, there's something strange had happened yet no more than about nine thirty or ten o'clock and, and there was no more beggars there, usually every person was at their place y había ido a su puesto. y cuando llegó —ahora esto es un drama para llegar a mi punto— no había nadie allí. algo extraño había sucedido. eran solo como las nueve y media o diez y, y ya no había mendigos allí. normalmente toda persona estaba en su puesto. he didn't know what had happened in the city. we had our morning breakfast this morning and talked about. jesus had entered from the gate and had went into the city and, and many people had went in to find out what it was all about. The beggars gone. He didn't know this arriving late. él no sabía lo que había ocurrido en la ciudad lo cual vimos en nuestro desayuno de esta mañana y de lo cual hablamos jesús había entrado por la puerta y había ido a la ciudad y, y muchas personas habían venido para averiguar de qué se trataba y los mendigos habían ido y él no sabía esto al haber llegado tarde. So,

He heard nobody, so he was kind of chilly and he was ragged, and his clothes was pretty well worn out. And he fumbled around till he found him a rock that was out in the sun that had probably fell off the walls when God had shut the old wall down, the days of Joshua. Así que él no oyó a nadie. Entonces él hacía un poco de frío, y él estaba andrajoso, y su ropa estaba bastante gastada.

y en su mente se remontó a la niñez saben a mí a mí me gusta hacer eso sentarme y pensar en cosas en el pasado cosas placenteras victorias que he visto al señor ganar y, y esos tiempos. and born in this as we know him by name dreaming that night that he received his sight he began to think about how real it would be if he really could see y bartimeo como lo conocemos de nombre soñando esa noche que recibió su vista comenzó a pensar en lo real que sería si en verdad pudiera ver pensó oh he estado ciego tanto tiempo que no sé si sabría siquiera cómo desplazarme. so i began to think about many years back when he was a little boy i used to play out there on the hill. Entonces comenzó a recordar muchos años atrás, cuando era un niño. Él jugaba allá en el cerro, la colina, que da en la orilla por donde baja el Jordán. Y allá abajo está el valle en el cual cultivan granos. Y él vivía en la colina del cerro, por decir, y... You remember how pretty it was and in the springtime to the, the watch the, the little flowers as they grow and how he would pick little handfuls of them and sit down and look at the pretty blue skies. Él recordaba lo hermoso que era y en la primavera el, el observar las, las pequeñas flores a medida que crecían y cómo recogía pequeños puñados de ellas y se sentaba a mirar los hermosos cielos azules. you know blindness is a horrible thing. I see a man blind and my heart goes out for him, but yet uh, I know of a blindness that's worse, spiritual blindness. How God made man to, to visualize him and it can't do it. Saben, la ceguera es una cosa horrible. Cuando veo a un hombre ciego, siento pesar por él. Sin embargo, conozco una ceguera que es peor, la ceguera espiritual. Como Dios hizo al hombre para, para que lo visualizara a él, y ellos no pueden. Time, Zoo, there, daughter, we were, outdoors, you know. Una vez en el zoológico de Cincinnati, estaba por allá con mi hija pequeña, y soy un gran amante de la naturaleza, como ustedes saben. i was holding little sarah by the hand and we, we went down to the cage and there this great big bird bloody all over his face feathers all beat off of him i thought what a pitiful sight. Y vi que capturaron un águila. batiendo sus alas, queriendo salir de la jaula y perdiendo las plumas por los golpes, pero estaba cautiva. He Fell back on the floor and lay there and his eyes rolled around, he looked up and seen the blue skies which he was born for. He's a heavenly bird, you know. But you see some wise achievement of a man had put him in a cage. Cayó de nuevo al suelo y permaneció allí y sus ojos en blanco. Miró arriba y vio los cielos azules para los cuales ya nació. Pues es un ave celestial, ustedes saben. Pero vean, algún invento astuto del hombre la tenía metida en una jaula. I stood there looking at him, I thought, I'd give anything if I could buy him. If I could buy him, I'd turn him loose. I'd say, go ahead, old fella, you like that. how do too. Be free. And go on up there, you belong up there, you were born for that. I thought that's the most. Me paré allí mirándola. Pensé, daría lo que fuera si pudiera comprarla. Si yo pudiera comprarla, le daría la libertad. Diría, vete amiga, eso te te gustará. A mí también. Sé libre y remóntate allá. Perteneces allá arriba. Para eso naciste. Pensé, esa es la escena más triste que yo haya visto. I picked up Sarah, held her on my arm. I said, "Honey, there's a, one of the worst sights your eyes will ever look at." I stood there thinking. I thought, "No, I, I know a worse sight than that." Levanté a Sarah, cargándola en mi brazo. Dije, "Cariño, esa es una de las peores escenas que tus ojos llegarán a ver." Me paré allí, reflexionando. Pensé, "No, yo, yo conozco una escena peor que esa." Look up on the hill there. That man with a can of beer in their hand. Women with shorts on and a cigarette, when they were actually born to be sons and daughters of God, and there they are in a cage of sin that Satan has put them in. Pitiful, spiritually blind, caged up. Maybe belong to some church singing a choir, but yet caged in sin. Mira allí en ese cerro, esos hombres con una lata de cerveza en la mano, las mujeres con pantalones puestos con un cigarrillo. cuando realmente ellos nacieron para ser hijos e hijas de Dios y ahí están ellos en la jaula del pecado en donde Satanás los ha metido es triste espiritualmente ciegos enjaulados tal vez pertenecen a alguna iglesia cantan en un coro pero aún enjaulados en pecado

y él subía corriendo She get out on the front porch and get the old rocking chair and get him up in her arms and he remembered how he'd look at her pretty eyes and what a pretty mother he had and how she used to rock him to sleep for his taking his evening rest que ella salía al pórtico enfrente y sacaba la vieja silla de mecer y lo tomaba en sus brazos y recordaba cómo él miraba sus ojos bonitos And how she did that, she would tell him stories. Stories of their people and of the great, mighty prophets of God that had been among them. How that he loved that. He loved to hear it. It's too bad that.

Es una pena que las madres sienten a sus hijos frente a algún programa de televisión, de algún escándalo de Hollywood, en lugar de hacer eso mismo, contarles historias de la Biblia. But she was a genuine Hebrew mother and she would tell the little fellow stories. She'd say, tell him about God sending the great mighty Moses when eran were slaves down in Egypt. God had promised Father Abraham and he would deliver Pero ella era una madre hebrea genuina y le contaba historias al pequeño. Ella decía, le contaba de Dios que envió al gran poderoso Moisés cuando ellos eran esclavos allá en Egipto. Dios le había prometido al padre Abraham que él los liberaría. Y appeared to a, a, a great prophet that God raised up among them called Moses. Y él le apareció a un, un, un gran profeta que Dios levantó entre ellos llamado Moisés y él vino en forma de una columna de fuego y envió a Moisés a Egipto y que con grandes señales poderosas y maravillas él lo sacó. And how that in the wilderness with no bread or nothing to eat. yet they were walking in the line of obedience and god rained bread down out of the sky. y como en el desierto sin pan ni nada que comer ellos aún caminaron en la línea de obediencia y dios hizo llover pan del cielo. Now i can hear little barnaby say uh, mother uh, uh, just a moment uh, uh, god must have all these angels working up there and he's got great big. Ovens all up through the skies, and the angels work overtime getting the bread ready and push it out on the. No, honey. You're too young to understand. You see, Jehovah don't have to do that. Jehovah don't have to have ovens. He's a creator. He just speaks it. And it's so. Y puedo oír al pequeño Bartimeo decir, Madre, un momento. Dios debe tener a todos sus ángeles trabajando allá arriba y tiene grandes hornos por todos los cielos, y los ángeles trabajando más horas, preparando el pan y sacándolo en el. No, cariño, eres muy pequeño para entender. Mira, Jehová no necesita hacer eso. Jehová no necesita hornos. Él es un creador. Él solo habla eso, y así sucede. Then what we say about Jesus? When we've seen him take the same thing, there must be something godly about him. He must be some relation to Jehovah. Entonces, ¿qué diremos nosotros de Jesús cuando lo vimos a él hacer eso mismo? Él tiene que tener algo de Dios. Él debe tener algún parentesco con Jehová. Somebody today trying to make him just a prophet or an ordinary man or a philosopher or a good teacher. He was nothing less than God, manifested in flesh.

allí ella le hablaba y le contaba de cómo fue cruzar el, el, el gran desierto que solo quedaba más allá del Jordán y cómo en la primavera en el mes de abril cuando la nieve se derretía arriba en Judea y todas las aguas de la montaña bajaban pues todo el Jordán se se llenaba de agua esas grandes aguas retenidas en los fondos del río. Parecía como que Jehová era un mal guía, trayendo a su pueblo en la época de la inundación de los ríos, en su peor momento. ¿Cómo podrían ellos construir un puente para cruzar? A little joshua or a little not joshua but a little bartimaeus might say mamá how did he do it he said honey remember jehovah is still the creator he just spoke and the, god likes to get things in a when it's in a muddle and show himself god. y el pequeño josué o el pequeño no josué pero el pequeño Bartimeo tal vez diría mamá cómo lo hizo él dijo cariño recuerda. Jehová aún es el creador. Él solo habló y él, a Dios le gusta que las cosas estén en un... cuando es un enredo y mostrarse como Dios. En plena primavera, cuando en verano es probable que se pudiera cruzar el Jordán fácilmente allí. Hay un vado cerca de la ciudad. Lo sabemos por los espías que cruzaron y llegaron allí. But God let the whole valleys get filled up with water. And then he comes, and pulled his great power down from heaven and made a dry road across it. There stood the rocks just below where Joshua had had them to pile up as a memorial to Jehovah. How that their people was cared for. No obstante, Dios permitió que todos los valles se llenaran de agua. Y entonces él vino e hizo bajar su gran poder del cielo y se con camino para que cruzaran. Allí, más abajo, estaban las rocas donde Josué hizo que ellos las amontonaran como memorial a Jehová, mostrando cómo fue cuidado su pueblo. And he, uh, another one he, he liked real well was about the, the Shunammite woman. he remembered that? And his mother used to tell him the story of the Shunamite. Y él, otra que él, a él le gustaba mucho, era la de la, la mujer Sunamita, él la recordaba, y su madre le contaba la historia de la Sunamita y del gran profeta Elías en su día, y de cómo esta mujer fue amable con este profeta. Aunque ella no era exactamente una israelita, era una sunamita. So uh, she believed that Elijah was a prophet, a great prophet of the Lord. So when one day she said to her husband, "Let's build him a little room on the side of our house and show him kindness because he's a he's a great man." Así que ella creía que Elías era un profeta, un gran profeta del Señor. Entonces cuando un día ya le dijo a su marido: Construyámosle un cuartito al lado de nuestra casa y mostremosle amabilidad, porque él es un, él es un gran hombre. Y cómo que, un día, cuando Elijah y Gehazza, su servant, came up y se veía all this kindness, dijo a Gehazza: Go in and, and, and ask, What can we do? Can I speak to the king or the chief captain? She said: No, I just dwell among my people, it's all right. Pero Gehazza dijo: She's barren, she's old. Husband's old and they have no children. Y cómo ese cierto día, cuando Elías y Giesi, su siervo, vinieron y vieron toda esta amabilidad, él le dijo a Giesi, entra ahí y, y, y pregunta, ¿qué podemos hacer? ¿Le hablo al rey o al general del ejército? Ella dijo, no, yo solo habito entre mi pueblo. Está bien. Pero Giesi dijo, ella es estéril, es de edad.

He was with his father out in the field and harvest. He must have had a sunstroke. He kept crying, "My head, my head!" And the father sent him into the house. The mother held him on her laps and rocked him, and perhaps gave him all the remedies he was to give him. And the little boy got worse until finally, about noon, he died. Años, él estaba con su padre en el campo en la cosecha y debía haber sufrido una insolación. El lloraba, "Mi cabeza, mi cabeza." y el padre lo envió a la casa la madre lo tuvo sobre sus rodillas y lo meció y tal vez le dio todos los remedios que había para darle y el niño empeoró hasta que finalmente como al mediodía murió and how did that little mother wasn't going to be defeated when the father come in and the neighbors all come in and they were wailing and screaming the little fella dead but she still had faith in this prophet a Hebrew prophet, or a gentile. Y esa madrecita no iba a ser derrotada. Cuando el padre entró y todos los vecinos entraron y ellos gemían y gritaban, el pequeño estaba muerto. Pero ella aún tenía fe en este profeta, un profeta hebreo, ella una gentil. But let me go to that cave where this prophet lives up at mount carmel and her husband said it's neither new moon nor sabbath and he won't be there she said all will be well I said go on ella dijo en albardame una mula y y no no te detengas sino que déjame ir a esa cueva donde vive este profeta allá en el monte carmelo y su marido dijo no es luna nueva ni día de reposo y él no estará allí ella dijo todo estará bien dijo bey. and when elijah saw her coming he and ahaziah come out of the cave and look standing out there and here she comes, he said here comes the shunamite and she's troubled but god has kept it a secret to my heart you know god don't tell his prophets everything just what he wants them to know. y cuando elías la vio que venía él conjegó y salieron de la cueva y la vieron parados allá. Y aquí venía ella. Él dijo, aquí viene la tsunamita y está en amargura, pero Dios lo ha encubierto a mi corazón. Saben, Dios no les dice todo a sus profetas, solo lo que quiere que sepan. Así que él, él miró y dijo, ella está, dijo, And this is a part I like, too. When Gahesa met her and said, Is all well with thee? Is all well with thy husband? Is all well with the child? She said, All is well. A baby laying dead, a husband screaming, tears dropping down her heart, but all is well. Y esta es la parte que a mí también me gusta. Cuando Hiesi la recibió, le dijo Te va bien a ti, le va bien a tu marido, le va bien a tu hijo. Ella dijo Todo está bien. Un bebé postrado muerto, un marido gritando, su corazón derramando lágrimas. Sin embargo, todo está bien. She'd come before the man.

¿Por qué? And then, how did she come up and fell down at Elijah's feet, and Gehazi jerked her up, that wasn't becoming around his master, and she revealed what was wrong. And Elijah went down and raised up the little boy by laying his body up on the little fella. Y entonces, ella vino y cayó a los pies de Elías, y, yes, y la levantó de un tirón. Eso no era correcto allí con su maestro, y... Ella reveló lo que andaba mal. Y Elías fue y resucitó al niño, poniendo su cuerpo sobre el pequeño. Y, de hecho, quiero que ustedes se fijen en la fe de la madre. Ella acostó al bebé sobre la cama en la que se había acostado Elías. Quiero que ustedes...

Pablo no oró sobre los paños. Ellos solo tomaron de su cuerpo. Era por la fe de la gente. So, you see, he said, take my staff, and if anybody slaps you, don't slap back. Lay it on the baby. But the woman's faith wasn't in the staff; it was in the prophet. And she said, I'll not leave you. Till uh, sure as your soul lives, I, I'm not going to leave you. Entonces, ven ustedes. Él dijo. Toma mi báculo y, y si alguien te saluda no respondas el saludo. Ponlo sobre el bebé. Pero la fe de la mujer no estaba en el báculo, estaba en el profeta y ella dijo no te dejaré hasta que vive tu alma. Yo yo no te dejaré. So Elijah to get rid of her had to go with her. So he went in and laid his body upon the little dead baby and he sneezed seven times and come to life. Entonces Elías para librarse de ella. Tuvo que ir con ella. Entonces entró y tendió su cuerpo sobre el pequeño bebé muerto y este estornudó siete veces y cobró vida. My, what a, what a great story that was to this little uh, Barney, uh, Barney Mayus when he was a, uh, a little boy. How he used to like that little story because it was the resurrection of a little boy. That was one of his favorites. ¿Vaya qué? Qué gran historia era para este pequeño Barti, Bartimeo, cuando él era, era era niño. Cuánto le gustaba a él esa pequeña historia, porque era la resurrección de un niño. Esa era una de sus favoritas. But that was in the days gone by the priest tells him now. Alas, that was days when Israel had great mighty man. Great mighty prophets walked the land. But the priest said You know, Jehovah don't need prophets anymore. Pero eso fue en días pasados, le dice ahora el sacerdote. Ah, esos eran días cuando Israel tuvo grandes hombres poderosos, grandes profetas poderosos caminando en la tierra. Pero el sacerdote dijo Sabes, Jehová ya no necesita profetas. Not only priests say that, but but they did then. Jehovah don't need prophets anymore. He gave us the law, and we build a church, a temple, and that's all we need. No solo los sacerdotes lo dicen, pero, pero ya lo decían allá. Jehová no necesita profetas más. Él nos dio la ley y nosotros construimos una iglesia, el templo y no necesitamos más. And uh, it's just about the same way they believe it today but still Jehovah remains Jehovah. Amen. And he cannot change his way. He's God and change not. Now they believe that that's that's a uh, Uh, all they, they needed. y es casi igual como lo creen hoy pero jehová aún permanece jehová y él no puede cambiar su manera él es dios y no cambia ahora creyeron que eso eso era todo lo que ellos ellos necesitaban y estando sentado allí, soñando despierto como era, pensándolo, con sus ojos ciegos puestos hacia el cálido sol, de repente oye el sonido de las patas de una mulita que venía sobre el, el camino pedregoso, bajando por el adoquinado de Jerusalén que entraba. And

So he rises, knowing that he had to get some money in order to, to live. So he rises and puts his robe around him, a little ragged robe, and runs out towards the street. And he said, uh, I would like an arm. I was late this morning. I, would you please give me an arm? I'm blind. Entonces, se pone de pie, sabiendo que él tenía que conseguir dinero para, para vivir. Entonces, se levanta y se envuelve en el manto y, Un pequeño manto harapiento y corre hacia la calle y dice: Quisiera una limosna. Llegué tarde esta mañana. ¿Me da usted una limosna? Por favor, estoy ciego. And we hear a real rough voice coming: Out of the way, beggar. I am the servant of jehovah I'm a priest. I'm coming down from Jerusalem, sent by the association to stop that healing meeting going to go be down here this morning. And, um, and Jericho. Y Oímos en una voz muy áspera decir: Quítate mendigo, soy el siervo de Jehová, soy un sacerdote, vengo de Jerusalén enviado por la asociación para detener esa reunión de sanidad que tendrán acá esta mañana en, en Jericó. Well, I've got to meet the brother now here and see if that thing doesn't go on get the people. There's a false prophet in the land. See, we're, we're here he's in Jericho this morning and I'm all my way. Out of my way, priest. And all right, servant, on your way. Y el little mule trotó off again. Tengo que reunirme con los hermanos acá y ver que ese asunto no siga, que cautive a la gente. Hay un profeta falso en la tierra, ¿ves? Vamos a. Oímos que él estará en Jericó esta mañana y voy camino allá. Quítate de mi camino. El sacerdote. Y bueno, sirviente, sigue tu camino. Y la pequeña mula trotó de nuevo. Then the beggar feels his way back till he finds the rock, and sat down and continued his dreaming. And when he began to think, out there at that little road where I was standing, not too long ago, the great mighty prophet Elijah and Elisha come arm in arm, walking down that same road, arm in arm, going down to the Jordan. Entonces el mendigo a tientas, regresa hasta que encuentra la roca. se sienta el continuó soñando y al comenzar a recordar allá en ese caminito donde yo estaba parado no hace mucho el gran y poderoso profeta elías y eliseo venían hombro a hombro caminando por ese mismo camino tomados de los brazos bajando al jordán. and jordan was going to open again and on the other side for this tired old prophet elijah there was a chariot of fire and horses afore hitched to some limb over there to take him home.

miraría atrás y vería el ministerio delante de él lo que le esperaba él tenía que mantener sus ojos en este profeta. And i'd imagine barney mayer said if i could have only lived in that day and been sitting here i'd have run out to those prophets fell upon my face and said oh prophet of god pray for me and jehovah will give me back my sight. Y me imagino que Bartimeo dijo, si yo solo hubiera podido vivir en ese día y estar sentado aquí, yo hubiera corrido a esos profetas, postrándome de rostro y dicho, oh profeta de Dios, ora por mí y Jehová me devolverá la vista. But the priest says, That's, there's no such a thing more. We don't have that Jehovah doesn't heal by his uh, power no more. We have doctors and things that, does that. Pero el sacerdote dice: Eso ya no existe tal cosa. Nosotros no tenemos eso. Jehová ya no sana con su poder. Tenemos médicos y cosas que lo hacen. And we don't need, uh, that anymore, so y nosotros ya no necesitamos eso. Así que Jehová no sana. Eso fue para un día pasado. Nosotros solo cumplimos la ley y nos enfermamos y morimos y nos vamos al cielo y es todo. Eso es todo lo que necesitamos. Then, as he began to think, then he remembered not five hundred yards from where he was setting. After Israel had crossed and camped and all setting in order, all the tents all in places, waiting for orders to march up to Jericho. Luego, mientras pensaba, entonces recordó, ni siquiera a 457 metros de donde él estaba sentado, después de que Israel había cruzado y acampado, y todo estaba en orden, todas las tiendas, en sus lugares, esperando las órdenes para marchar a Jericó

el poderoso gran siervo de dios cruzó el río en la primavera levantando las tiendas directamente frente al enemigo. one day while studying his strategy for the attack upon jericho one evening while walking out or one morning looking the gates all over and how great it was they could run chariot races on top of it horses several abreast around the gate. un día mientras estudiaba su estrategia para el ataque a jericó. Una tarde mientras caminaba, una mañana me estudió las puertas y lo grande que era eso. Ellos podían hacer carreras de carruajes allí encima, varios caballos lado a lado sobre la puerta. How Joshua was looking. He looked standing over against the wall, and there stood a man with his sword drawn. Joshua drew his sword and went to meet him. Joshua screamed out, said, "Are you with us? Are you one of our enemies?" He Joshua helmet Como lo miraba Josué, él vio a alguien de pie junto al muro, y parado allí había un hombre con su espada desenvainada. Josué sacó su espada y fue a enfrentarlo. Josué gritó, dijo, "¿Eres tú de los nuestros o de nuestros enemigos?" Él dijo, "No.

Eso no fue a más de 457 metros de donde ahora mismo estoy sentado, donde el poderoso ejército de Jehová, el príncipe del ejército, que Josué se postró a sus pies. Oh, if I'd only been there, them tits, blind man, I'd have asked the mighty captain of the Lord's host if he'd give me my sight, and he would done it. Little did he know that that same captain, Was less than 100 yards from him. No, si yo solo hubiera estado allá en esas tiendas, ciego allá le hubiera pedido al poderoso príncipe del ejército de Jehová que me concediera la vista, y él lo hubiera hecho, sin saber que ese mismo príncipe estaba a menos de 91 metros de él. That's what we make our failures tonight.

Él está igual aquí en este edificio esta noche como cuando él caminó en Galilea o Jerusalén. That great captain was coming out of uh, home. And the people were, were waiting for him on the outside. Ese gran príncipe salía de la casa de saqueo y la gente le, le esperaba afuera. In a few minutes he hears a noise. And the noise has a mixed voice. Uno is saying Hosanna to the prophet that comes in the name of the Lord. Blessed is the prophet of Galilee, the servant of Jehovah. En unos minutos él oye un ruido y entre ese ruido voces, una que dice, ¡Hosanna al profeta que viene en el nombre del Señor. Bendito sea el profeta de Galilea. El siervo de Jehová. Fruit at him as he moved the gate, Otras decían, no reciban a tal persona, no vamos a tolerar nada de eso aquí en esta ciudad. Y a medida que pasaban, pues algunos le lanzaban fruta podrida a él mientras que pasaba por la puerta. And he, He' had never heard anything like that, so he said, "What's going on? What's all this noise about? What's happening around here? And people pressing y él, él nunca había oído algo así entonces dijo, qué está pasando? ¿Por qué todo este alboroto que está sucediendo por aquí y la gente empujando. after a while, he heard the voice of that same priest that went out to get the association not to have the meeting. He heard him say. Después de un rato, él oyó la voz de ese mismo sacerdote que iba a convencer a la asociación que no tuvieran la reunión. Le oyó decir, "Me dicen que tú resucitas a los muertos, pues tenemos todo un cementerio lleno de ellos por acá en la colina

Y él iba a Jerusalén para ser ofrecido como sacrificio. Where he's at. Some's for him, some's him. Y ellos se mofaron y se burlaron de él. Algunos lo bendecían y otros lo maldecían, así como los hay en prácticamente toda reunión donde está él. Algunos están a favor de él

the whole crowd's back and some trying to touch him and some screaming and making fun of him and, and so forth. y dos hombrecitos lo rodeaban a él controlando las multitudes y algunos queriendo tocarlo y otros gritaban y se burlaban de él y y demás. and the crowd kind of run over the old blind man as we have as our character tonight and they had pushed him down and let's think that there was. A y la multitud como que atropelló al anciano ciego que tenemos como nuestro personaje en esta noche lo empujaron al suelo y vamos a pensar qué pasó una amable señorita joven tal vez haya sido una hermana de rebeca en nuestra historia de esta mañana o que era una una creyente en Cristo. Y ella los vio cómo empujaban allí al anciano y viendo que él era, no eran amables con él, pero ella, al ser una creyente en Jesús, eso la hizo amable.

Tal vez él le haya dicho algo así, jovencita, sé por su voz que usted es una jovencita. Sí, lo soy. Podría levantarse, anciano. Yo creo que lo pueden lastimar. He said, "What's all of the the racket about? What's all the confusing confusion out here? What's it all about?" While well, she said, "Have you not understood that Jesus of Nazareth, the son of David, is in the city?" You you no, I, I, I el dijo, ¿por qué toda la... la algarabía? ¿Por qué todo tan confuso, esta confusión acá? ¿Por qué todo esto? Bueno, dijo ella, no he entendido que Jesús de Nazaret, el hijo de David, está en la ciudad. Ese es el que está pasando, el profeta de Galilea. Me quiere decir que usted no lo sabe? No, yo, yo, yo no he oído de él. The restaurant man. Yes. Bueno, permítame decirle lo que ocurrió esta mañana en la ciudad. Conoce usted a saqueo, el hombre del restaurante? Sí. He's always been kind of a critic. His wife. it was a believer and this morning zacchaeus up in a tree to watch uh, jesus come by and we all know that he's the prophet and when he came by he stopped and looked up and called zacchaeus by his name. never was in jericho before. el siempre ha sido un poco crítico su esposa era una creyente. Y esta mañana Saqueo en un árbol para poder ver pasar a Jesús. Y todos sabemos que él es el profeta. Y cuando él pasó, se detuvo y miró arriba y llamó a Saqueo por su nombre. Esto no había sucedido antes en Jericó. El pobre bebé se levantó. Y dijo, entonces, eso es la fulfilión de Deuteronomy 18, 15. El Señor nuestro Dios va a prophet like un profeta como Moses. El pobre mendigo se iluminó. Dijo Entonces, ese es el cumplimiento de Deuteronomio 18.15. Profeta de en medio de ti, como Moisés te levantará Jehová tu Dios. Ese debe ser él. Si es él, ¿dónde está ahora? él está como a noventa y un metros por la carretera ya lo habría pasado pensó él. so he began to cry out jesus thou son of david have mercy on me have mercy upon me o oh son of david while you are passing by have mercy entonces comenzó a clamar jesús hijo de david ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, oh hijo de David. Mientras pasas, ten misericordia. Now physically he could have never heard his voice because of all of the commotion, some praising him and some blessing him and some cursing him and uh, the commotion he could have never of uh, of uh, heard him. Ahora físicamente, tal vez él no haya oído su voz por toda la conmoción. Algunos lo adoraban y algunos lo bendecían y algunos lo maldecían y por la conmoción tal vez él no no lo haya oído a él. But he was the word. And when a, a soul is crying out like that woman with the blood issue that touched his garment, the Bible said he stood still. It stopped him. Pero él era la palabra y cuando un alma está clamando como esa mujer con el flujo de sangre que tocó su manto la biblia dice él se detuvo eso lo detuvo think of it. just think of it that the, the call of a, that one blind insignificant old beggar And with the sins of the world and the burden upon him, going to Jerusalem to become a sin offering, yet the call of one human soul made him stop and stand still. Amen. He is the same yesterday, today, and forever. Amen. One call tonight will bring him on the scene, just the same as it did then. Amen. How he remains the same. Piénsenlo. Sólo piénselo, que el, el clamor de ese único ciego, un pobre mendigo insignificante, y él, llevando los pecados del mundo y con esa carga encima, caminó a Jerusalén para hacer la expiación por el pecado. Sin embargo, el clamor de un alma humana hizo que él se detuviera y quedara quieto. Él es el mismo, ayer, hoy, y por los siglos, un llamado esta noche lo traerá a él, a la escena, así como lo hizo allá. Él aún sigue siendo el mismo. I remember one night coming from Dallas, Texas. It's been several years ago. I was uh, grounded a, at Memphis. And uh, they put me up there in that famous hotel the airlines did, uh, Peabody Hotel. And uh, uh, they told me they called me the next morning in time to catch the limousine to go back to the plane. Recuerdo una noche que venía de Dallas, Texas. Sucedió hace unos años, quedé sin vuelo en, en Memphis y me alojaron allá en ese hotel famoso, las aerolíneas, el hotel Peabody, y dijeron que me llamarían a la mañana siguiente a la hora para subir a la limusina para regresar al avión. And I slept good through the night. Got the next morning, had written some letters, was going down to the post office to mail them. Yo uh, había dormido bien esa noche. Me levanté a la mañana siguiente. Había escrito unas cartas. Me dirigí al correo postal para despacharlas. Salí y me dirigí allá por la calle. Y de repente sentí algo que dijo: detente y regresa. Well, you know how people get impressions, and I thought, well, that was probably what it was. One little further, it kept saying again, "Stop and go back." Bueno, ustedes saben cómo las personas tienen ideas, y pensé eso es lo que probablemente fue. Avancé un poco, y eso volvió a decir, "Detente y regresa." Well, I, I got up in a car. There's a big Irish cop out there on the corner. I, did, I was looking at fishing reels and things in the window, and I might have stood a little too long. He might get suspicious that. Bueno, yo llegué a una esquina. Había un policía irlandés muy corpulento en la esquina. Y yo no quería. Estaba mirando carretes de pesca y cosas así en una ventana. Y tal vez parado allí demasiado tiempo, él quizás haya sospechado algo de que yo quería llevarme uno de sus carretes. Entonces solo me di la vuelta y comencé a caminar de regreso. There's a walk back, faster, faster, and i passed right on by the hotel. Y caminando de regreso más y más rápido, pues pasé por el hotel y me dirigí hacia el río, allá lejos. No sé, me supongo que pudiera encontrar el lugar esta noche. Pensé si sí hace tarde, pero algo... Uh, I, it's getting late, I know I had to hurry, but something just kept saying, go on, go on. Creen ustedes en ser guiados por Dios? Y mientras iba por allí, yo, yo, se hacía tarde, y yo sabía que tenía que darme prisa, pero algo me repetía, sigue, sigue. And as I got almost too late to go back and catch my plane, I thought, well, uh, I must follow this leading. And I happened to be singing this little song. I just met up with you Pentecostal people. About they were gathered in the upper room and all praying in His name and baptized in the Holy Ghost and power for service came. You ever hear that song? And I'm glad I can say I'm one of them. Y cuando ya casi me era demasiado tarde para regresar y abordar mi avión, pensé, bueno, yo, yo debo seguir este sentir. Y sucedió que estaba cantando este cantito. Acababa de tener una reunión con ustedes Pentecostales sobre. Reunidos en el aposento alto, orando todos en su nombre, fueron bautizados del Espíritu Santo y el poder para servir bajó. ¿Han oído ese canto? Y me gozo en decir que soy de Él. I was trying to repeat that or saying, uh, Come, my brothers, seek this blessing that'll cleanse your heart from sin. As I went along down the street, I looked and there was an old, typical Aunt Jamami. Trataba de repetirlo, decía: Hermano, ven y busca esta bendición que te limpiará el corazón del pecado. Y mientras iba por la calle, miré y allí estaba una típica tía gemima recargada sobre un pequeño cerco de una casita allí de gente de color, una cabañita pintada con agua con cal

El solo dijo, «Sigue, solo sigue caminando». Y entonces cuando me acerqué a ella, vi que sonreía. Y la miré y volteé el rostro y continué caminando. Ella dijo, «Buenos días, párroco, pues en el sur párroco significa ministro». Y yo, yo dije, «Buenos días, tía». Miré atrás y pensé... ¿Cómo supo ella que yo era un párroco y yo no llevaba una Biblia ni nada? Regresé. Le dije, ¿cómo sabía usted que yo era un párroco? Ella dijo, Yo sabía que usted venía. Y dije, Me parece extraño. Y. And, uh... She said, did you ever read in the Bible about the Shunammite woman? I said, oh, yes, ma'am. She said, you know, she was a bear and she couldn't have children. I said, yes, ma'am. I remember the story. Y ella dijo, ¿ha leído usted en la Biblia acerca de la mujer Tsunamita? Dije, oh, sí, señora. Dijo ella, ¿sabe? Ella no era estéril. No podía tener hijos. Dije, sí, señora, recuerdo la historia. Said, and she promised the Lord and she's going to raise that baby to the Lord, of course. And said, you know, I was that kind of a woman. She said, I couldn't have no children, husband and I. And said, I promised the Lord if He gave me a baby that I would raise it for Him. And said He gave me a baby. Dijo y ella se lo prometió al Señor y ella iba a criar a ese bebé para el Señor, por supuesto. Y dijo, sabe, yo era esa clase de mujer. dijo yo no podía tener hijos mi esposo y yo y dijo le prometí al señor que si me daba un bebé que yo lo criaría para él dijo él me dio el bebé And said i raised that boy the best i could to serve the lord she said but you know she said he got in the wrong company and he got a a a disease in his body and uh, said the doctor man has done give him all the shots that he can give him and y ella dijo hice lo mejor que pude para criar a ese niño para que sirviera al señor dijo pero sabe dijo ella él anduvo en mala compañía y contrajo una 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 enfermedad en su cuerpo y dijo el médico le ha aplicado todas las inyecciones que ha podido ponerle y eso ya está en él dijo su sangre está sobre cuatro es una enfermedad social sífilis y luego dijo, parte de la sangre se le devuelve al corazón. Su corazón está agujerado. Y dijo, él está acostado allí, inconsciente. Y dijo, un médico estuvo aquí hace dos días y dijo, él ya no va a despertar. Él morirá. And said, "I just can't stand to see my baby die like that." And says that I, I, I prayed all night, Lord. If you're going to take him, you give him to me. But I, I, I want to hear him say saved, so I know I'll meet him again. Y dijo simplemente, no soporto ver a mi bebé morir así. Y dijo entonces yo yo lloré toda la noche, señor. Si te lo vas a llevar. Tú me lo diste pero yo 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 quiero oírlo a él decir que es salvo para así saber que lo volveré a encontrar and so i prayed and i prayed the prayer like about the missing the shunamite woman and said i went to sleep and i dreamed a dream she said i said to the lord said you give me the baby said i was like the shunamite woman but where is your prophet if he hadn't your home yo oré, e hice esa oración como se menciona de la mujer sunamita, y dijo me, me dormí y tuve un sueño, dijo ella. Y le dije al Señor, dije, tú me diste el bebé. Y dijo, yo era como la mujer sunamita. Pero ¿dónde está tu profeta? Said, That was about y dijo, él dijo, mira, aquí viene. Y yo vi a un hombre con su sombrerito de medio lado sobre su cabeza, con ese traje gris que venía por la calle. Y dijo, eso fue como a las cuatro esta mañana.

Y el portón tenía allí la punta de un arado como contrapeso, como allá en Arkansas. Pues solo quedaba allí al otro lado del río, para que ustedes sepan cómo era allá. Entonces abrí ese portón y entré. Cuando yo a ese lugar, he estado en los palaces de los tres o cuatro diferentes kings: King de England, el King Gustavo de Sweden, muchos lugares, y in hablando con ellos. Y he estado en algunos de los más famosos supongo, I guess, en Hollywood. Pero nunca fui más bienvenido que yo en ese one. Y cuando entré a ese hogar, he estado en palacios de reyes, de tres o cuatro reyes distintos, el rey de Inglaterra, el rey Gustav de Suecia, en muchos lugares donde entré, lloré con ellos, y he estado en algunos de los hogares más finos, me supongo, de Hollywood, pero nunca he sido mejor recibido que en ese. Just a plain little old room, two rooms, little kitchen on the back, little bedroom here, and a little old poster bed. There was no pin-ups on the wall. But there was a sign there that said, God bless our home. Solo era una habitación sencilla. Dos habitaciones, una cocinita en la parte de atrás, un pequeño cuarto aquí con una pequeña cama de tubos. No había carteleras en la pared, pero había un letrero allí. Decía Dios bendiga nuestro hogar. A looked in there the great big negro boy looked to be about 18 years old. Great strong healthy looking boy and he had the blanket in his hand. Mm, mm. miré postrado allí y era un muchacho negro corpulento parecía tener como 18 años Un muchacho grande y fuerte de apariencia saludable y él tenía la sábana en su mano y hacía mmm. Mm. i said what's the matter with him she says he, he thinks he's out on a dark sea lost and says he keeps saying he's lost out on the sea and he can't find his way and he thinks he's o'ering a boat y dije ¿qué le sucede. Ella dijo él, él piensa que está perdido en un mar oscuro y dice, repite que está perdido en el mar y que no encuentra el camino. Él piensa que está en una barca remando. Dijo él tiene dos o tres días haciéndolo. So I, I just can't let him die like that?" So, uh, will you pray for him?" I said, "Yes, ma'am. I got to talk about healing." But she wasn't interested in that. She wanted to, want to hear him say he was saved. That's all she was interested in. And he was saved. Y dijo yo, yo simplemente no puedo dejarlo morir así. Dijo, podría orar por él. Le dije sí, señora. Comencé a hablar de sanidad. Ella no estaba interesada. Ella quería oírlo a él decir que era salvo. Ese era todo su interés. Que él fuera salvo. Anna, uh, I, I, said, uh, she walked over and... Tucked him by the head, and pulled him back, kissed him on the cheek, and she said, God bless mama's baby. Yo, yo dije, él, ella caminó hacia él y lo tomó de la cabeza, y lo corrió para atrás, lo besó en la mejilla, y dijo, Dios bendiga el bebé de mamá. Me standing there looking at that, I thought, yep. yep, that's it. No matter how much disgrace he's brought to the family, how far away he is, no matter what, trouble he's in he's still mama's baby yo parado allí mirando eso y pensé sí sí eso es no importa cuánta desgracia él haya traído a la familia lo distante que esté no importa el problema en que se encuentre él sigue siendo el bebé de mamá i thought the bible said a mother can forget her suckling baby but i can't forget you you're how much love there is your names are engraved on the palms of my hand. y pensé la biblia dice una madre puede olvidar a su bebé que amamantó pero yo no te puedo olvidar a ti tú eres cuánto amor vuestros nombres están esculpidos en las palmas de mi mano. she kissed him we knelt down i started to on the bed and put my hands up on his feet they were hot and sticky and i, I said andy will you pray first. My friend, I know she had talked to him before. Oh, what a prayer she made to God. And then she said, "Will you pray? And I said, Yes, ma'am. Ella lo besó, nos arrodillamos y me senté al pie de la cama. Puse mis manos sobre sus pies, estaban calientes, pegajosos. Y yo, yo dije, Tía, ¿mora ¿no usted primero? Y amigo mío, supe que ella había hablado antes con él. I said, Heavenly Father, I'm at least an hour late for the plane. You told me to, to come down here and just keep coming. And this, I don't know whether this is where you want me or not, but this is where I've stopped. If you sent me to pray for this boy, and about that time he said, Oh, mama. She said, Yo dije padre celestial, me he retrasado por lo menos una hora del avión. tú me dijiste que, que viniera hacia acá y que continuara viniendo y luego no sé si aquí es donde me querías o no, pero aquí es donde me he detenido. si tú me has enviado para orar por este muchacho y para ese momento él dijo. Oh, mamá. Ella dijo, ¿qué quiere el bebé de mamá? Dijo, está entrando luz en el cuarto. Como a los cinco minutos, él estaba sentado en la cama. Ah, rushed out, went on down. I thought, well, I can just only get a cab, that's all, wait over a day or whenever I can get another plane. Just as I was going into the gate, two hours and something late, I heard him say, last call for flight number 67 to Louisville, Kentucky. Salí deprisa, me fui. Pensé, bueno, lo único que puedo hacer es conseguir un taxi, es todo y esperar un día o hasta cuando pueda conseguir otro avión. Para cuando llegué a la puerta de embarque con dos horas y algo de retraso, le escuché decir, "Último llamado para el vuelo 67 para Louisville, Kentucky." What? What the sovereignty of God? See? A prayer la faith of that Poor little insignificant Negro woman grounded that plane and held it there. He's the same God that could stop and turn around to a blind beggar at the, at the walls of Jericho. He's the same God yesterday, today, and forever. It's faith that does it. He wants you to believe it. Que, que, la soberanía de Dios. Ven. la oración y fe de esa pobre mujer negra sin importancia aterrizó ese avión y lo retuvo allí él es el mismo dios que pudo detenerse y voltear hacia ese mendigo ciego junto a los, los muros de Jericó él es el mismo dios ayer hoy y por los siglos la fe es lo que lo hace él quiere que usted lo crea By the way about two years later I was going through there on a train. Going coming back to Phoenix. And you know they charge you for so much for them sandwiches. Uh, I usually try to uh, get off at a station, get me some hamburgers, a sack full of the doomy till I get off because they charge you seventy five cents for a little sandwich that's slice the thin, it's only got one side to it, and uh and, they, and I, it's awful.

Y si alguien ha estado en Memphis, saben cómo es que el tren llega allí a la plataforma giratoria. Salté de allí y corrí al puesto de hamburguesas. Oía a alguien decir: "Hola, parro cobranam". I Miré alrededor. Allí estaba un maleterito parado allá, rostro en alto. Le dije: "Hola, jovencito". Ya me regresaba dijo usted no me reconoce verdad yo dije no creo que no said you know one day you come to my house and said my mom had been standing out and you pat her on the back with i said you're not that boy I said yes i is he said yeah i, I said boy he said i I'm not only healed but said I, I, i's got saved since then too so that, that was it. dijo sabe un día usted vino a mi casa y dijo, mi mamá había estado allí parada y usted le dio unas palmaditas en la espalda, sudando. Le dije, no eres ese muchacho. Dijo, sí, yo soy. Él dijo, sí, yo, yo soy ese muchacho. Él dijo, yo, yo no solo estoy sano, sino que dijo, fui, fui, fui salvo también desde entonces. Así que eso, eso sucedió. Oh, amazing grace. The same God that a blind beggar could stop him, a insignificant little negro woman could ground a plane. Her prayers and faith in God, she was believing it. Oh, sublime gracia. El mismo Dios al cual un mendigo ciego pudo detener. Una mujercita negra sin importancia pudo mantener en tierra un avión, sus oraciones y fe en Dios. Ella estaba creyéndolo. Jesus stood still. That blind beggar's face stopped him right in his track. I'd like to have a few nights to preach that subject and then Jesus stood still. But there he stood. That bring him here. Amen. Jesús se quedó quieto. El rostro de ese mendigo ciego lo detuvo inmediatamente. Me gustaría tener unas noches para predicar de ese tema. Y entonces Jesús se detuvo. Pero él, parado allí, dijo: Traiganlo aquí. Amen. I was reading a story about blind Barnabas here some time ago, and I was taking Bible history. It's probably a legend, but it said that

Tenía esposa y una niña pequeña que nunca había llegado a ver. Ella como que tenía esa edad para ese momento, como unos 16 años. Nunca la había visto. So, uh, what he did for para, uh, uh, you know, you have to have something a little different from the other fellow when you're begging or you can't attract the attention of the people. In India, they, they let one of these little mongoose uh, kill a coal and there's something other that they can do to attract the attention. Dice que lo que él hacía para, para... Saben, es necesario que uno tenga algo que sea diferente del otro cuando se mendiga, o no podrá llamar la atención de la gente. En la India ellos, ellos dejan que una mangosta mate una cobra y alguna otra cosa que puedan hacer para llamar la atención. Vi a un, un mono tomar un palo y golpear la pelota por la calle.

One night, his his wife got real sick, and it had the doctor, and the doctor said, Barnabas, there's nothing I can do. She's, I can't break that fever." Y decía que una noche su, su esposa se enfermó mucho. Y ellos trajeron al médico. el médico dijo, "Bartimeo, no hay nada que yo pueda hacer. ella yo no puedo detener esa fiebre." And said he felt his way around the wall and got outside of the house and said, "Jehovah." I love you, I believe you, and I have nothing I can offer you. Y decía que él palpó allí por la pared y salió de la casa y dijo, Jehová, te amo, yo te creo, no tengo nada que pueda ofrecerte. I got two little turtle doves here that I make my living by, but if you'll just let my dear wife stay with me to help raise my child, and I'm blind and I can't see. If you just let my wife get well, so she can help me around, I promise you tomorrow I'll make a great sacrifice. I'll take my little turtle doves up an offering from offering. Well, they say his wife got all right. He took the turtle doves and offered them. Tengo dos tortolitas aquí con las que me gano el sustento, pero si tan solo permites que mi amada esposa me acompañe para criar a mi hija, y estoy ciego y no puedo ver. Si solo permites que mi esposa sane para que me ayude, te prometo que mañana haré un gran sacrificio. Llevaré mis tortolitas, un ofrecimiento como mi ofrenda. Bueno, dicen que su esposa estuvo bien. Él tomó las tórtolas y las ofreció. Sometime after that, his little girl got sick. She also was a point of death. So he went out to pray again. He said, I don't have nothing left, but I've got my lamb. Un tiempo después, su niña enfermó. Ella también estaba al borde de la muerte. Así que, nuevamente, él salió a orar. El dijo, Jehová, no me queda nada, pero tengo mi cordero. In those days, a lamb led the blind, like the C&I dog does now. They were trained to lead the blind. And he had a lamb that led him to his post where he begged.

Lo único que me queda, Jehová, es este cordero. Y dijo, si solo permites que mi niña viva, aunque nunca la he visto, pero qué gran consuelo es cuando le acaricio el cabello con mis manos. Y dijo, ella me ama y yo la amo. And girl got all right. Y dijo, Jehová, si permites que ella viva, yo...

y el sacerdote salió y se paró en el balcón y dijo, Ciego Bartimeo, ¿para dónde vas en esta mañana? Él dijo, Voy al templo a ofrecer este cordero como sacrificio. Oh, dijo él, Ciego Bartimeo, no puedes hacerlo. Dijo, te daré un dinero y ve al, a los establos y compra un cordero y ofrécelo. He said, I never promised God a lamb. I promised God this lamb. Él dijo, Yo no le prometí a Dios un cordero. Yo le prometí a Dios este cordero. Y dijo, But blind Barniméus, thou cannot give that lamb, for that lamb is your eyes. He said, "If I'll obey my promise to Jehovah, He will provide a lamb for my eyes." El dijo, "Pero ciego Bartimeo, tú no puedes dar ese cordero, pues ese cordero son tus ojos." El dijo, "Si obedezco en mi promesa, Jehová, él proveerá un cordero por mis ojos." He had, this cold October morning, a lamb had been provided for blind Barnabas's eyes So bring him here. Laid his hands upon his eyes, and that provided lamb of God opened his eyes. Él lo hizo. En esta fría mañana de octubre, un cordero había sido provisto por los ojos del ciego Bartimeo. Dijo: tráiganlo aquí. Él puso sus manos sobre sus ojos, y ese cordero provisto de Dios le abrió los ojos. Friends, you know, Could be a lot more said to this story about him going on to the crucifixion, but we'll pick that up sometime later. Amigos, saben, se puede decir mucho más de esta historia, más cerca de él, camino a la crucifixión, pero lo haremos en algún momento más adelante. Do you know that same lamb is provided tonight for your eyes too? That same lamb is here tonight. God provided, he has no other, never will have another. That's God's provided lamb. Do you believe that? ¿Saben ustedes que ese mismo cordero ha sido provisto esta noche por sus ojos también? Ese mismo cordero está aquí esta noche. Dios ha provisto. Él no tiene otro. Jamás lo tendrá. Ese es el cordero provisto de Dios. ¿Lo creen ustedes? I looked at my watch, um... To to Miré mi reloj, ya estoy como a 20 minutos para las 10 y quería parar a las 9, salir a las 9 y media, a la hora de costumbre. Pero inclinemos nuestros rostros por un momento. I want every eye closed now and your heads bowed. Be real reverent for a moment. Oh Jesus, thou son of David, cried the beggar, have mercy on me. And he would not keep still. He, he, must, he, he must attract his attention. Quiero todo ojo cerrado ahora y sus rostros inclinados. Sean muy reverentes por un momento. oh jesús mi hijo de david clamó el mendigo ten misericordia de mí y él no permanecía quieto él él debía él, él debía llamar su atención. y no creen ustedes que esta noche nuestro mismo clamor no lo traerá él de nuevo a la escena lo hizo allá porque no lo haría de nuevo Ahora mientras inclinan sus rostros y su corazón quiero que le clamen a él Jesús no lo llamen a él hijo de david porque él no es hijo de david para ustedes Señor. Jesus, Lord, have mercy on me. Open my blinded eyes. I have heard this minister that's with us tonight say that you promised to manifest yourself to the seed of Abraham in the last days the way you did to Abraham and his seed of that day you promised it, that you are the Word. Jesús, Señor, ten misericordia de mí. Abre mis ojos cegados. He oído a este ministro que nos acompaña en esta noche decir que tú prometiste manifestarte a la simiente de Abraham en los postreros días, así como lo hiciste con Abraham y su simiente de ese día. Tú lo prometiste, que tú eres la palabra. In the last few nights I, I've been noticing strange things. He said in Saint John I know... 14, 12, he that believeth on me the works that I do shall he also. En las últimas noches eh, he notado cosas extrañas. Él dijo en San Juan, catorce doce, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Y la mujer tocó su manto y él supo cuál era su problema, y fue por, por ella ejercer tanta fe. Why, to believe that he was his faith, and what she had done, he pronounced her, well, said thy faith has saved thee, and a blind man at the gate of Jericho, the same thing a man at a tree, this morning his sins was forgiven him. Pues creer que Melera, su fe en lo que ella había hecho, él la declaró sana. Dijo: Tu fe te ha salvado. Y un hombre ciego a la puerta de Jericó, igual, con un hombre en un árbol, esta mañana, sus pecados le fueron perdonados. Open my blinded eyes, lamb, that I might recognize that I'm in his presence, that he's here. He said: Wherever two or three are gathered in my name, I'm in their midst. Abre mis ojos cegados, Cordero, para que yo pueda reconocer que estoy en su presencia, que Él está aquí. Tú has dicho dónde están dos o tres congregados en mi nombre. Allí estoy yo, yo en medio de ellos. Abre mis ojos cegados y ten misericordia de mí. Oh Cordero de Dios. And while you pray that, just if, if any doubt in your mind, there's been any doubt anywhere along, we're just now on the eve of a great healing service. And if there's been any doubt about it, won't you ask him to roll away all the scales from your eyes that you might understand clearly? Y mientras usted ora así, si hay alguna duda en su mente, ¿Ha habido alguna duda en algo durante? Estamos al borde ahora de un gran servicio de sanidad. Si sí, ha habido alguna duda al respecto, ¿por qué no le pide a él que le quite todas las escamas de los ojos para que usted pueda entender claramente? Uh, these few nights that I've been trying with all my heart to get you to see something, that he's giving his last sign to the church before he turns to the Jews. The gentile bride is to be called. Estas últimas noches he estado intentando de todo corazón que ustedes vean algo que le está dando su última señal para la iglesia antes del regresar a los judíos. La novia gentil debe ser llamada understand why right? while you're praying the Holy Spirit speaking and then giving the interpretation God giving you an invitation amen ahora si correctamente mientras ustedes oran el Espíritu Santo hablando y después da la interpretación es Dios extendiendo a ustedes una invitación how many in here would like for God's provided lamb to open your eyes so you can see him here now present would you raise your hand and say God open my A cuántos aquí les gustaría que el Cordero provisto de Dios les abra los ojos para que puedan verlo a Él aquí ahora presente. Levantará usted la mano, dirá, Dios abre mis ojos cegados, permite que el velo me sea levantado del corazón, Señor. Para que yo pueda entender. Y ahora, ¿cómo se conocerá Él? ¿Cómo lo conoceremos nosotros a Él? Por su naturaleza, lo que Él hace, sus obras. Él dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Now the branch bears the fruit not the vine the vine energizes the branch and if a branch ever brings forth or a vine brings forth a branch it has grapes on it the next vine comes out or branch out of that vine will have grapes on it ¡Órale, el pampano produce el fruto, no la vid! La vid da energía a la rama y si la rama alguna vez llega a producir O una vid llega a producir una rama que tiene uvas. La próxima vid que sale o la rama que sale de esa vid tendrá uvas. Si of really sí, la primera iglesia que vino de esa vid fue una iglesia pentecostal con todos los dones. si eso realmente llega a producir otra rama, será seguida por otro libro que escriban de los hechos. And that's what they had in the days of the apostles and the apostolic age never ended peter said on the day of pentecost repent every one of you and be baptized in the name of jesus christ for the remission of sins you shall receive the gift of the holy ghost for the promise is to you and to your children and to them it's far off even as many as the lord our god shall call. Y así fue con ellos en los días de los apóstoles. Y la edad apostólica no ha terminado. Pedro dijo en el día de Pentecostés: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y mientras que Dios esté llamando, la edad apostólica aún continúa. Porque la promesa, esa promesa como fue hecha ya, Es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos para cuantos el señor nuestro Dios llamare? Lord, open our eyes and let us see that provided lamb you promised that, the, that you would reveal yourself in the last days like you did at Sodom when the Son of Man was being revealed. we pray God that you'll grant it now. Señor, abre nuestros ojos y permítenos ver ese cordero provisto. Tú prometiste que, el, que te revelarías tú mismo en los postreros días, como lo hiciste en Sodoma, cuando el Hijo del Hombre se estaba revelando. Oramos, Dios, que lo concedas ahora. We are your subjects, Lord. We are your vines. We're not worthy. We're not worthy to ask for anything. But if we think about that, then we would be so little. We would be so no good. somos tu súbdito señor somos tus ramas no somos dignos no somos dignos de pedir nada pero si pensáramos en eso entonces seríamos muy pequeños para nada serviríamos well now look up there and see there's a lamb provided for me there's a lamb provided then the god doesn't see me he sees my lamb and i know there's nothing wrong with that lamb it's already received pero señor cuando miro allá arriba y veo que hay un cordero provisto por mí hay un cordero provisto entonces dios no me ve a mí él ve mi cordero y yo sé que no hay falla en ese cordero ya ha sido aceptado. Now, lord let the word of god manifest itself in our midst tonight that the faith of this that's in here. Ahora, Señor, permite que la palabra de Dios se manifieste entre nosotros en esta noche. Que la fe de este Bartimeo que se encuentra aquí, cada uno de ellos, y las mujeres con flujo de sangre, y lo que haya sido, y todo Simón Pedro, y los otros que estén aquí necesitados. El saqueo que esté en el árbol. We'll Manifiéstate tú, Señor, por medio de carne humana. Permite que tu palabra se vivifique entre nosotros esta noche para que sepamos y veamos que tú eres Dios. May every blinded eye be open to the understanding, Lord. That when this great healing service shall start, may every one of them be healed. Y que todo ojo cegado sea abierto al entendimiento, Señor. Que cuando este gran servicio de sanidad comience, permíte que cada uno de ellos sea sanado. All these little children and people on crutches and and whatever's wrong with them with the white canes, may they be able to walk out of here like. Blind Barney Maes did, he received his sight. Granted, Father, we ask it in Jesus Christ's name. Amen. Todos estos niños y, y personas en muletas y, y lo que sea que los aflija, con esos bastones blancos que puedan salir caminando de aquí como el ciego Bartimeo, él recibió su vista. Concede lo, Padre, lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Now we have prayed and I, i solemnly now quietly believe now what I, this little drama what it is it's either the truth or it isn't the truth and christ is the same yesterday today and forever. hemos orado y ahora ahora en reverencia ahora en silencio crean ahora lo que yo este pequeño drama lo que es o es la verdad o no es la verdad y cristo es el mismo ayer hoy y por los siglos.

No, he sits at the right hand of the majesty when he comes ever knee will bow and ever tongue shall confess. No, él se sienta a la diestra de la majestad. Cuando él venga, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. So, but how would you know him? Just any hypocrite could paint themselves up like that and act like that. Sure. But how would you know him? Entonces, pero ¿cómo lo conocería usted a él? Cualquier hipócrita se puede pintar así y actuar así, seguro. Pero usted, ¿cómo lo conocerá a él? Is, when you see his nature, his word being es él cuando usted ve su naturaleza, su palabra siendo manifestada y haciendo exactamente lo que ella siempre ha hecho. Entonces usted sabe qué es él. ¿Verdad que sí? Las obras que yo hago. Now, see you just let yourself believe him. Now come, don't let your mind go dormant as people says. Don't do that. You don't come to God haphazardly. You come to him intelligently with his word. Ahora, vea usted, permítase creerle ahora a él. Venga, no permita que su mente se duerma, como dice la gente. No haga eso. Uno no viene a Dios a medias. Venga usted inteligentemente a Él con su palabra. You bring the Word before you and say, Lord, you made the promise. I've asked you to open my eyes. Let my faith stop the Lord Jesus tonight. May He turn to me and tell me like a, the woman that did many years ago. And you believe with all your heart. Usted trae la palabra por delante y dice: Señor, tú hiciste la promesa. Te he pedido que abras mis ojos. Permite esta noche que mi fe cause, que el Señor Jesús se detenga, que él gire hacia mí y me diga como él, como con la mujer hace muchos años. Y usted crea con todo su corazón. Ah, as far as I can see in the audience, there's not a person that I see that I know. You're all strangers. Ahora, hasta donde puedo ver en la audiencia, no veo una persona que conozca. Todos ustedes son desconocidos. Who you are and where you are. Y a veces ustedes piensan que solo estas personas aquí enfrente lo reciben. No, no, por allá, no importa donde usted se encuentra, solo crea.

Es necesario que usted sea un mendigo. Usted no tiene que gritar como hizo él. El grito no lo detuvo a él. Eso no fue lo que él oyó. Es la fe que lo detuvo a él. Tu fe. Él no dijo, tu grito te ha salvado. fe muy bien Bendito sea el Señor. I wonder if that minister sitting there, the elder brother that 's been preaching for sixty five years, would do me a favor. Will you do it, sir? Lay your hand on that woman sitting next to you, and the heart trouble will leave her. me pregunto si ese ministro sentado allí el hermano anciano que ha predicado por 65 años me hace un favor ¿lo haría, señor? ponga las manos sobre esa mujer sentada al lado suyo y el problema cardíaco la dejará muy bien, eso es ¿lo cree usted, hermana? muy bien, eso es todo ¿qué touch? I've never seen he visto pero happened. If thou canst believe, qué tocó ella. Yo no la he visto antes, pero sucedió. Si podéis creer, Do you believe now? Does that identify me? Is your eyes open? Uh, amen. Then look at him. He's wonderful. The mighty conqueror. There's nothing, no creed, no denomination, no scientists or nothing can stop him. He's God. Amen. I challenge any person in here to believe it that he's present now. ¿Creen ustedes ahora? ¿Lo identifica eso a Él? ¿Han sido abiertos sus ojos? Entonces, mírenlo a Él. Él es maravilloso, el poderoso conquistador. No hay nada, credo, denominación, científico, ni nada que pueda detenerlo a Él. Él es Dios. Amén. Reto a cualquier persona aquí a que lo crea, que Él está ahora presente. How many ever seen that picture of the angel of the Lord on the paper that they got in Washington? He's standing right here at this platform right now. I I know it's here. I know it. I'm not a fanatic. I'm uh, far from that. I'm telling you the scriptural truth. You believe it and see what happens. ¿Cuántos han llegado a ver esa fotografía del ángel del señor en el periódico que tienen en Washington? Él está de pie aquí en esta plataforma ahora mismo. Correcto. Sé que él está aquí yo lo sé. no soy un fanático. no estoy ni cerca de serlo. les estoy diciendo la verdad escritural. ustedes créanlo y vean lo que sucede. here. here it is again. this little colored lady sitting out there on the inn. looking around. really. she's wanting a favor from god. she's a minister. and she's praying for god to help her in her ministry. is that right, lady? raise up your hand if that's right. Aquí, eso está aquí otra vez. Esta damita de color sentada allá a la orilla, mirando alrededor. Realmente, ella está buscando un favor de Dios. Ella es ministro y está orando a Dios para que la ayude en su ministerio. Es cierto eso, señora. Levante la mano si eso es cierto. Yo no la había visto antes tan desconocida para mí como lo fue esa pequeña mujer de color allá en Tennessee aquella vez. There's a man, colored man, sitting there looking at you, kind of overjoyed by it. You believe me to be God's servant, sir? You do? That woman touched, you just like they did say, be of good cheer. Not me calling you, but he's calling you. Hay un hombre de color sentado allí mirándola a usted, regocijándose por eso. ¿Me cree usted que soy el siervo de dios, señor? cree? esa mujer lo ha tocado como lo hicieron ellos. oiga, no desfallezca. no soy yo el que lo llama sino él que está llamándolo. if you believe that with all your heart that sugar diabetes will leave you, you believe it? amen. all right, then you can have it. amen. praise the lord. that's it. what did he touch? He never touched me. He touched him. Si usted lo cree de todo corazón, esa diabetes de azúcar lo dejará. ¿Lo cree usted? Amén. Muy bien, entonces usted puede recibirlo. Amén. Gloria al Señor. Eso es. ¿Qué tocó él? En ningún momento me ha tocado a mí. Lo ha tocado a él. A deep desire in his heart. I never knew you, but you're seeking the baptism of the Holy Ghost. Right, you. You believe it. You will receive it. You believe it, young man. All right. You can receive it if you believe it. Aquí. Aquí hay un muchacho joven blanco sentado aquí mirándome. Tiene un deseo profundo en su corazón. Yo no lo conozco, pero usted está buscando el bautismo del Espíritu Santo. Correcto.

Señora counsel, ¿cree usted con todo su corazón? ¿Cree a usted que Dios va, a... usted está sana? Jesucristo la sana. Yo no he visto a la mujer ni oído de ella en mi vida. Jehová sabe que es verdad. Amén. There's a little colored lady sitting here. She's suffering with, with complications, many things. One thing, you got trouble with your eyes, not because you're wearing glasses. But your eyes are going bad anyhow. You have arthritis. If that's right, wave your hand. You have pains in your chest. That right? Wave your hand. You have a stomach trouble. If that's right, wave your hand. Aquí está una damita de color sentada aquí. Ella sufre de complicaciones, muchas cosas. Una, usted tiene problemas con sus ojos. No es porque tenga lentes, pero como sea, está perdiendo la vista. Usted tiene artritis. Si eso es cierto, mueva la mano. Usted sufre dolores en su pecho. ¿Es correcto? Mueva la mano. Usted tiene un problema estomacal. Si es correcto, mueva la mano. You ¿Cree usted que Él la sanará? ¿Cree usted que Dios puede decirme quién es usted? Edna Gerald

Miren esta dirección, hermana. ¿Me cree usted que soy el siervo de Dios con todo su corazón? A usted la perturba una neuritis. Si eso es cierto, mueva la mano. Ahora usted puede recibir su sanidad. La señora sentada al lado de ella. ¿Lo cree usted de todo corazón? Usted también está sufriendo. ¿Cree usted que Dios puede decirme su aflicción? Problema de riñón. Si es cierto, mueva la mano. You you your right, wave your hand. La señora sentada junto a ella. ¿Cree usted? Usted sufre con un problema nervioso y con sus ojos. Si eso es cierto, mueva la mano. La señora sentada junto a ella. ¿Cree usted, hermana? Usted tiene una sombra. Usted tiene problemas estomacal, es cáncer del estómago. ¿Cree usted que Dios lo ha sanado? Amén. ¿Creen ustedes podrán ser abiertos sus ojos y creer que él es el hijo de Dios? Entonces, si creen, pónganse de pie y acéptenlo a él y créanlo de todo corazón, que él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Oh David, Oh Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, no me pases, oh tierno Salvador, Oye mi oración, mientras otros tú bendices, responde a mi clamor. Tú, el torrente de todo mi consuelo, más que la vida para mí. ¿A quién tengo en la tierra parte de ti, o en el cielo, si no a ti? ¿Qué ha Your Tu fe, just like that blind beggar, has called him on the sea. Amen. Do you believe it? Qué ha sucedido? Su fe como la del mendigo ciego lo ha llamado a él a la escena. Amén. ¿Lo creen ustedes? Oh, uh, there's no need for healing line. How many believe your heal, anyhow? Raise your hands. Crazy. Amen. You're healed. No, no hay necesidad de una línea de oración. ¿Cuántos creen de todas maneras que están sanos? Levanten la mano. Glorifíquenlo a él. Amén. Ustedes están sanos. Jesus Christ is in the, our midst. The same one that walked through Jericho, that knowed Zacchaeus by name and knowed Barnabas, the same Lord Jesus in the form of the Holy Spirit. Jesucristo está en medio nuestro, el mismo que caminó por Jericó, que conocía a Saqueo por nombre, que conocía a Bartimeo, el mismo Señor Jesús en forma del Espíritu Santo está aquí en esta noche, haciendo las mismas cosas que él hizo, probando infaliblemente.

Gloria al Señor, yo la acepto. Entonces cantémosle alabanzas a Él. Yo le amo, yo le amo. ¿Le aman ustedes a Él? Porque Él a mí me amó. ¿Lo aman ustedes? You. Adórenlo a Él ahora en su presencia.

Calvary Street. All of our hearts. También incluye la sanidad. Eso es parte de su salvación. ¿Dónde lo hace uno? En el Calvario, la cruz del Calvario. Todos nuestros corazones. Sean sinceros, adórenlo. Sí. Porque Amén. Saying praise the Lord, you love one another, you love Him. Just turn around, shake hands with somebody. Saying praise the Lord, praise the Lord. We are glad to be here, brother. Glad that we're in the presence of the Lord Jesus. Amen. Amen. Wonderful. No, no, le aman. estrechen la mano de alguien. Digan gloria al señor. Si se aman entre ustedes, ustedes lo aman a él. Dejen la vuelta y estrechenle la mano a alguien. Digan, gloria al Señor, gloria al Señor. Nos da gusto estar aquí, hermano. Nos da gusto estar en la presencia del Señor Jesús. Amén, amén. Maravilloso. Oh, Pablo dijo, si canto, yo canto en el Espíritu. Aduremos en el Espíritu nuevamente. Cantemos en el espíritu. Yo le amo. Yo le amo. No lo aman a Él. No es el maravilloso. Canten. Oh, wonderful, wonderful maravilloso, maravilloso, Cristo es para mí. Consejero, príncipe de paz, Mighty Dios poderoso es Él. O oh, me salva, me, he me he guarda me de me pecado from all sin y de vergüenza. Me maravilloso redentor alabado sea su nombre maravilloso maravilloso Cristo es para mí consejero príncipe de paz Dios poderoso es él me salva oh, me guarda de pecado de vergüenza maravilloso oh, rey alabado Redeemer, sea su nombre Qué pudiera suceder ahora mismo en la presencia de Dios estando así I una vez estaba perdido ahora es hallado, libre de condenación Cristo da libertad y salvación, salvación me salva me. Me keeping me de mi pecado, from all, la San vergüenza, maravilloso oh, wonderful, redentor. Friend, gloria su is... oh, like we mean it. oh, sintámoslo al cantar. Maravilloso, oh, maravilloso. Jesus, Cristo para he, the the peace, es para mí, príncipe de paz, Dios poderoso oh, es él. Me salva. He,

i wouldn't trade oh my yes sir Fellowship. Oh, no le hace eso algo a usted lo limpia por dentro compañerismo oh qué delicia yo no cambiaría esto por todo el dinero que usted pudiera amontonar ni qué tanto más arrójelo todo pero a mí déme a jesús Oh, vaya, sí, Señor, compañerismo. Oh, how sweet it is to walk in this pilgrim way, leaning on the everlasting arm. Know that here he is. Oh, love at the first sight. Something within us that calls out. Oh, cuán dulce es caminar por este sendero del peregrino, apoyado del brazo eterno, sabiendo que Él está aquí. Oh, amor a primera vista. Algo en nosotros que clama. Amen. Oh, something like a, a the lid took off of a an artesian well, Amen. just spurting out the water, and the uh, more it spurts out, the cooler and fresher it gets. Amen. Oh, he's wonderful, isn't he? Yeah. I love him, don't you? Oh, algo como un un como quitar la tapa del pozo artesiano, el agua saliendo a chorros

y sean muy amistosos. Si ustedes no pueden hacerlo, ustedes no lo aman a él. Correcto. Pues ellos lo aman a él. Ustedes lo aman a él. Él lo recibió a usted con sus peculiaridades. Lo hizo con el otro. Entonces estemos unánimes ahora. Oh, ¿no es él maravilloso? Nosotros lo creemos de todo corazón. Oh, let's sing it again, this wonderful old hymn of the church. I, I love him, I love him. I just can't get enough of saying that because he first loved me. Oh, cantémoslo de nuevo. Este maravilloso himno antiguo de la iglesia. Yo le amo, yo le amo. No me canso de decirlo porque él a mí me amó. He loved me, a poor,

El me escogió a mí. How can it be? How can a cocklebur be changed to a wheat? It takes the power of God. Amen. I love Him. Well, I feel kind of religious right now myself. I I feel good. I know He's here. It's Him. He promised it. He's here our midst. How I love Him. He's wonderful. Sí. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede una cizaña ser cambiada en trigo? Se requiere el poder de Dios. Ah, Amén. Yo le amo. Oh, me, me siento un poco religioso ahora mismo, personalmente. Yo 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 me siento bien. Yo sé que él está aquí. Es él. Él lo prometió él. Él está aquí entre nosotros. Cuánto lo amo. Él es maravilloso. Lo hace sentir bien a uno, saber que no hay que preguntarse si será así. Él está aquí, identificándose justamente en la palabra, como siempre lo ha hecho, haciéndolo él. No algún credo, no alguna cosa mística, sino el Dios vivo mismo. How did he make himself known not down in Sodom, but to Abraham, and now to Abraham's seed after him, shows where Abraham's seed is. Amen. Oh my, I feel really good right now. ¿Cómo se dio a conocer el mismo? No con mismo? No allá en Sodoma, pero con Abraham, y ahora a la simiente de Abraham después de él. Muestra que somos la simiente de Abraham. Amén. Oh, vaya, yo me siento muy bien ahora mismo. Oh, what a shower of blessing. oh, qué lluvia de bendición. Him Just think before you loved him, he loved you. Solo pensar, antes de que usted lo amara a Él, Él lo amó a usted. Señor Jesús, concede la sanidad de estas personas. Padre, que sean sanadas, cada una de ellas. En el nombre de Jesucristo oro, Señor, para tu gloria. Amén.

Vamos a tararearlo. Mm -hmm. Mm -hmm. This seems standing here. Mm -hmm. Great pillar of fire. He said, I come from God, I go to God. He was the Logos that was with Moses in the wilderness, the pillar of fire. He died on Calvary, raised again. lord verlo él parado aquí la gran columna de fuego él dijo yo vengo de dios y a dios regreso él fue el logos que estuvo con Moisés en el desierto la columna de fuego él murió en el calvario resucitó y cuando saulo iba camino a damasco esa misma columna de fuego lo derribó al suelo El dijo, ¿Quién eres, Señor? Él dijo, Yo soy Jesús. He came from God, He went to God. Identified with us by scientific proof, by the proof of the church, by everything. I... Bringing forth the same thing, declaring His Word. He's the interpreter. Él vino de Dios, él regresó a Dios, siendo identificado que está con nosotros por prueba científica, por la prueba de la Iglesia, por todo. Yo, produciendo lo mismo de Él, declarando su palabra. Él es el intérprete. Mm. ¿No sería un momento maravilloso para que Él viniera ahora mismo, mirar alrededor y ver a todos ser cambiados y que nos vamos? Él lo hará en algún momento. Now with our heads bound, real slowly, mm -hmm. remember services in the morning. If you're a stranger here and you don't have a church, these fine pastors, they believe the same gospel or they wouldn't have had me here. They're welcome to go to their church, have a good service tomorrow, a good night's rest tonight, and then come back tomorrow afternoon for the healing service. Ahora con nuestros rostros inclinados, suavemente, Recuerden, hay servicios en la mañana. Si usted es una visita aquí y no tiene iglesia, estos pastores finos, ellos creen este mismo evangelio o no me tendrían aquí. Son bienvenidos a ir a sus iglesias. Tengan un buen servicio mañana y una buena noche de descanso esta noche. Y luego regresamos mañana en la tarde para el servicio de sanidad. Muy bien, Dios lo bendiga, hermano.